Hola chicas, buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Hola, hoy voy a hablar de un tema que me entristece mucho, del submarino militar argentino, la San Juan, que desapareció con 44 tripulantes a bordo. Desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, todo mi apoyo, todo mi amor al pueblo argentino. Porque realmente es una cosa muy triste lo que ha pasado con estos 44 tripulantes que estaban a bordo. Y sobre las aguas, si fue problema de cuestiones técnicas, eso es lo de menos. Pero lo más triste es el dolor de esta familia, es el dolor que pasan esas mujeres, esos hermanos, esos familiares y todo el pueblo argentino. La verdad que yo desde mi punto de vista es una tragedia muy grande. Estoy con toda Argentina, todo apoyo desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, porque la verdad que realmente ha sido una tristeza muy grande. Porque desde mi punto de vista, yo sé que esto no tiene que ver nada con mi canal, pero quiero dar mi granito de arena, porque esto, el submarino va a tardar en recuperarse, es lo que yo veo. Es una desgracia, y no quiero hablar más porque las cosas, evidentemente, existe un Dios y espero que. Pero vamos, no voy a decir nada que tenga que dañar a ninguna persona que esté viendo este vídeo, sino simplemente yo veo que el submarino está muy, muy profundo, porque las aguas del Atlántico pueden tener una longitud de placas hasta de 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Y esto la verdad que es una tarea muy, muy triste. La aparición no se va a dar tan pronto, es lo que yo veo, es lo que yo percibo. La aparición del submarino de momento no la veo. Puede ser que lo encuentren, pero ya se han unido muchos países, a Dios gracias, a ayudar a nuestros queridos hermanos argentinos para ver si pueden dar con por lo menos para dar para poder llevar a cabo su rescate y tratar de enfrentar con lo que viene. De todos modos, yo no veo de momento que puedan dar tan pronto con el ARA San Juan. De todos modos, puedo equivocarme porque soy humana, pero con razón a lo que veo, esto sucedió, es una tragedia muy grande, y veo mucha angustia, mucha soledad, y esto es una cosa muy triste que cualquier ser humano tiene que ponerse en la piel de cada persona. Es como cuando yo hago los trabajos, tengo que ponerme en el dolor de cada persona para poder efectuar todo lo que hay. Pero desde luego aquí me omito a decir lo que veo. Porque es una cosa muy espeluznante ver que toda esta gente tan buena esté a tan desaparecida que ni siquiera los hayan localizado, pero ya les digo, va a costar bastante, bastante. Y yo de momento no veo que haya conexión ni veo que tan pronto se consiga rescate. Ojalá, ojalá me equivoque, ya lo vuelvo a decir, porque soy humana, pero va a tardar. Va a tardar. Gracias a Dios, también ahí vemos un submarino especial que está acostumbrado a bajar a profundidades muy bajas, pero el submarino ARA San Juan está a una profundidad y yo la veo muy, muy difícil de localizar.
yo a mi ver, porque en esa zona suceden grietas subterráneas que llegan a 3.000 y a 6.000 metros de profundidad. Estoy con Argentina, con mis hermanos de allá. Les deseo de todo corazón que pase todo lo mejor del mundo, pero y que sepan que Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, estoy día a día con la noticia. Muy triste, porque nadie merece estar en esta circunstancia. Y estoy con toda la familia de los 44 tripulantes que estaban a bordo. Dios me los bendiga a todos. Vamos a hacer un silencio, porque la verdad que a veces cuando pasan estas cosas te desmoronas, ¿entiendes? Son cosas de la vida, pero son cosas de la vida muy, muy tristes.